¿Qué tal, chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña de Dragon Ball FighterZ, un juego desarrollado por Arc System Works y publicado por Bandai Namco, que retoma los personajes de este anime que sigue siendo el rey indiscutiblemente, por lo menos en Latinoamérica, todavía tiene un peso bastante considerable. Vamos a ver personajes desde la saga Z hasta la saga Super, que es lo más actual. Todavía faltan algunos personajillos que seguramente los vamos a ver como DLC, porque ya saben, juegos modernos, hay que vender personajes para sacar un poquito más de lana, o al menos eso piensan los publishers, que pues, es un tema que discutiremos quizás en otra ocasión. Aquí lo que nos concierne es qué tan bueno es este título, qué aporta, qué tiene, vale la pena, cómo se juega y todos estos detallitos. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es el menú del modo Arcade. Es un juego que trae bastantes modos, lo cual lo hace un paquete pues muy completo, lo cual se agradece demasiado, porque imagínense gastar más de 1,000 pesos en un título y que nada más tenga un solo modo de juego, pues estaría bastante triste. ¿Y en qué consiste este modo Arcade? Bueno, pues es tu escalera básica. Tenemos tres, que son la de 3 combates, la de 5 combates y la de 7 combates. Y cada que terminas una de ellas, se desbloquea su versión difícil, la de 3 combates difícil, 5 combates difícil y 7 combates difícil. Si por azares del destino no tienen la versión día 1 o la edición de preventa del juego y no recibieron a Goku y Vegeta Saiyajin Azul, cuando terminan gravedad aumentada, que es el de 5 combates en dificultad alta, es decir, el difícil, pues les dan al Vegis. Cuando terminan Habitación del Tiempo Difícil, les dan a Goku. O cuando lleguen a 300.000 zeni totales, les dan a Vegeta. Si llegan a 500.000 zeni totales, les dan a Goku. O si quieren ahorrarse todo este grindeo, pueden ir a la PlayStation Store o Xbox Live y por $3 pueden comprar el paquete con los dos personajes. Entonces, hay tres formas de desbloquearlos. Apartando el juego, que pues, ya a estas alturas ya no se puede. Comprándolos directamente en la tienda. Comprándolos con dinero del juego, que técnicamente no los compras, simplemente cuando llegas a la cantidad indicada se desbloquean automáticamente, o terminando el arcade en difícil. Vámonos aquí a este de 3 combates rápidamente para empezar a explicarles cómo es el gameplay. Este modo arcade tiene diferentes caminos dependiendo la clasificación con la que lo termines. Cuando terminas en A o S, sigues por el camino de arribita, B o C en el de abajo y D pues ya el de el sótano, el de hasta el fondo. Dependiendo también cuántos combates sean, en el de 7 pues hay muchos más caminos, en el de 5 hay poquitos caminos y en el de 3 pues creo que nomás hay 3 básicamente, ¿no? Como ustedes lo acaban de ver en pantalla. El sistema de juego es bastante entretenido, bastante rápido, muy accesible para los jugadores más novatos, pero que los jugadores experimentados van a poder manipular o van a poder experimentar a mayor nivel. Tenemos combos automáticos. Aquí vemos la presentación de los personajes. Vean nomás esas gráficas, papu. Qué bonito se ve el juego, chino. La verdad es que es un juego hermoso en cuanto a toques gráficos, en cuanto al estilo que recrea fielmente el anime. Si apretamos cuadrado varias veces, vamos a tener nuestro combo ligero, que cada vez que lo hacemos nos dan una esferita del dragón, que ahorita les voy a explicar para qué sirven esos. Otra vez, combo ligero, vámonos, papu. Con triángulo tenemos nuestro combo medio, que aparte si tenemos una energía, una barra de energía o una barra de ki, termina con un ataque nivel 1. Tenemos nuestro combo pesado, que es con círculo. Ahí te va, papu. Si están poniendo mucha defensa y el enemigo no se deja golpear, podemos hacer la arremetida dragón, que es con R1. Cabe aclarar que esta reseña la estoy haciendo con la versión de PlayStation 4. Si tienen la versión de Xbox One, pues nada más hagan lo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ahí el cuadrado sería X, la X sería A, el círculo sería B y el triángulo sería Y. Entonces, nuestro ataque de ki básico es con X o con A si están en la versión de Xbox. Hace esto. Si hacemos una U, le da un ataque un poquito más fuerte. Si lo hacemos hacia atrás, deja que me ataque este compadre. Pégame, perro. Bueno, aquí no lo sincronicé bien, pero es un deflect. Cuando te avienten ki, te avienten golpes y haces una U hacia atrás y X, vas a poderlo rechazar. Hombre, bueno, estoy bien manco, pero créanme, funciona. Bueno, ahí nos derrotaron porque Kike no sabe jugar muy bien. Pero entendieron el concepto.
Los cambios de personaje se hacen muy sencillo, pero ahorita se los voy a explicar en otro modo. Ahí tenemos como hacia adelante y X con Goku, en lugar de aventar un Big Bang, hace la teletransportación. Su ataque nivel 1 es con R1, que es este Kamehameha en diagonal de abajo hacia arriba, que es algo que tienen que considerar porque no va a ser un ataque recto. Hacia atrás, ¿no? No, hacia atrás es la tele... Bueno, esto tiene pura teletransportación. Y su ataque nivel 3 es el Kaioken, que no llegué. A ver aquí. Ahí está. Vámonos. Vámonos, papu. Ahí lo tenemos. Final destructivo. Ahora, las esferas del dragón, ¿cómo funcionan? Y el cambio de personajes. Y como nos fue bien, pues no nos fue tan bien, de hecho. Nos fuimos al escenario de abajo en lugar de al escenario de arriba, haciendo esta como cuestión de escalera, digamos, un poco más justa, porque dependiendo tu rango, pues se va adecuando a los combates, se adecuan al rango que estás obteniendo en las peleas. El cambio de personajes es muy sencillo. Si simplemente aprietan el botón, que son los triggers de la izquierda, L1 y L2, va a hacer una asistencia. Por ejemplo, si lo apretamos, ahí llega Goku, da una patadilla, acá llega Hit, que no hizo nada. Pero si los dejas presionados, como pueden ver, también tienen un poco de cooldown para que no abuses. Ya hace el cambio de personaje. Aquí podemos también traer a Hit. Y puedes también pedirles que hagan su ataque, ya sea nivel 1 o nivel 3. El ataque nivel 1 es muy sencillo, haces el tuyo y aprietas L1 al mismo tiempo o durante. Y lo vamos a hacer con Goku, para que vean cómo funciona. Y apretamos L1, ya llega Vegeta, ya hace su Galick Gun. Y para hacer el ataque nivel 3, solamente necesitamos 4 barras de ki. Entonces con cuadro y X lo puedes cargar de manera inmediata, bueno, casi inmediata, pero mucho más rápida que esperar a que se cargue por golpe, por daño o por ataque. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es el ataque nivel 1 de Vegeta. Y si apretamos hacia atrás y L1, va a salir Hit a hacer su ataque nivel 3. Lo cual nos da una bonita cinemática de destrucción del escenario. También tenemos una teletransportación, no solo como movimiento de Goku, sino triángulo y círculo. Nos vamos atrás del enemigo, pero nos gasta una barra de energía. Entonces esto también nos invita a tener un management, tanto de nuestra barra como de nuestros personajes, para que no perdamos suficiente, no perdamos vida y siempre tengamos la ventaja. Mientras están afuera, regeneran la línea azul de su barra de vida. Y a veces quizás necesites sacrificar un personaje. Si necesitas recuperar vida rápidamente, como pueden ver abajo de la barra, está ese como rayito amarillo. Si aprietas R1 y R2 al mismo tiempo, entramos en ese modo Sparking, que va a regenerar salud automáticamente. Entonces la puedes usar en los momentos de emergencia, quizás no prestaste mucha atención y te entró un combo bastante devastador y no quieres perder a ese personaje, entonces lo puedes hacer. Ahí ya depende enteramente del estilo de juego y de en qué momento tú necesites regenerar vida un poco más rápido. Quizás solo necesitas sobrevivir un poquito para poder hacer un cambio de personaje, para hacer un ataque combinado. Ahí sí ya depende enteramente de cómo juegues y cómo estés buscando pelear contra tu oponente. Ahí, para que vean que esta reseña se está grabando caseramente, hasta con advertencia de que se nos acaba la pila. Listo, control conectado. Otra mecánica durante el combate es Shenlong, que nos puede regenerar la vida, nos puede dar un segundo Sparking, puede revivir a algún aliado. Entonces, para hacerlo es muy sencillo, con la cantidad de combos de muchos golpes te van a dar una esfera del dragón. Es muy sencillo hacerlo con cuadro. Entonces aquí hacemos un combo completo
ya tenemos una esfera, tenemos que hacer 8 combos de estos. Los primeros 7 son para obtener las 7 esferas del dragón, y el octavo ya es para invocar a Shenlong, que aparte de tener las esferas, necesitas tener 7 barras de ki completadas, que pues es el máximo básicamente. También tenemos 2 hacia adelante, hace como este dash, que vamos a cambiar. Ya no me va a hacer el cambio. Ahí está. Vamos a cambiar para que no maten a Beggis. Tenemos una tercera. Luego una cuarta, vamos por la quinta. Y vamos por la sexta. También ya casi llenamos las barras de aquí. Y ahí nos hizo. Matamos a Freezer antes de tiempo. Pero aquí con el buen señor Bills lo lograremos. O no. Por ejemplo, ahí que está poniendo defensa. La herramienta para quitar defensas es la remitida dragón, que se hace con R1. Y hace este como dash, que nos permite hacer otro combo. Y ya tenemos las 7 barras, pero no me acuerdo cuántas esferas. Ah, ya tenemos las 7 esferas. Entonces ahí ya invocamos a Shenlong, haciendo el octavo combo. Y aquí ya podemos ver qué nos pide. Si le pedimos poder infinito, por ejemplo, ay, como que no registró mi movimiento. Bueno, me tardé decidiendo y no me dio nada. Eso también es un factor importante. Si no toman la decisión rápidamente, pues no se activa absolutamente nada con el Shenlong. Pero ya vieron cómo se invoca y para qué sirve. Nos está golpeando mucho el Don Beggis. Ahorita lo vamos a sentar. Por ejemplo, Hit tiene movimientos que le permiten recorrer el campo con mucha eficacia, que son diferentes a los de los demás personajes. Entonces, por ejemplo, mientras que Goku tiene su teletransportación con adelante, con triángulo creo que son unas patadas. Ah, no, hace un dash. Como una bofetada guajolote. Lo que hace el hit con triángulo te da opciones. Puedes lanzar unos rayos azules, o puedes hacer una teletransportación, que no me dejó hacer porque la máquina es bien clavada. Toma, perro. Aquí, por ejemplo, este ultimate te permite sacrificar una barra de ki extra para hacer ese golpe adicional que no tiene el Vegeta normal, es algo de solo del Vegeta azul. Todos los personajes se manejan igual, tienen los mismos comandos, sin embargo van a hacer cosas diferentes porque tienen habilidades propias. No todos van a atacar igual, no todos van a tener los mismos combos, los mismos ataques de ki. Sí hay una diferencia. Por ejemplo, el Capitán Ginyu tiene a toda la patrulla especial Ginyu. Cada que activas tu botón de ki, que es la X, hay un orden específico en el que van a salir Raccoon, Butter, Geass y Guldo, o Gordo. Ya ni me acuerdo cómo se le decía en el anime. Lo vi hace muchísimos años, jóvenes. Pero el punto es ese, ¿no? Por ejemplo, 18 también tiene un assist, que es el personaje de Android número 17. Aquí nos da nuestra recompensa de dinero. De este lado tenemos... Este es el lobby principal. Es un juego que te pide estar conectado en línea. Sí hay una sala offline, pero no vas a poder entrar a todos los modos, simplemente a los que tal cual serían offline, como por ejemplo el arcade, el combate local. Aquí está la tabla de clasificaciones, aquí tenemos las partidas en línea, aquí tenemos las repeticiones de tus mejores combates, la arena, que esta es como una sala de maquinitas donde te formas, pides tu turno, le dices sí, sí quiero entrarle. Y ahí te esperas, ahorita no hay nadie, pero puede llegar más gente, ¿no? Entonces vamos a salirnos. Y puedes cambiar de avatar también. Si quieres, te vas aquí al menú de pausa, le pones personalizar. Y dependiendo de los personajes que hayas desbloqueado mediante las capsulitas, pues te van a salir varios colores, te van a salir varios modelos. Aquí tenemos a Yamcha Baseball, que es uno de mis favoritos. Goku con el gi destrozado. Piccolo informal, que según yo es cuando aprende a manejar. Butter, Raccoon, Guldo, 17, Saibaiman, Chaos, Whis, Bulma. Inclusive aquí de avatares salen personajes que no existen dentro del roster principal del juego.
Majin Vegeta, por ejemplo, no existe. Goku Super Saiyajin 3 solo es parte del Ultimate, del ataque nivel 3 de Goku. Y el más bueno, estos sí son jugables. Los de arriba son los jugables, los de abajo no. También puedes tener diferentes saludos y todo eso. De este lado está la tiendita, que es para comprar más cápsulas. Ya sea que compres paquetes de 10, puedes gastar las monedas premium de Mr. Satan también, o puedes comprar una individual. Aquí le decimos que sí. Y ahí sale y nos puede dar, no sé, una moneda de Mr. Satan precisamente. De este lado está Kame House, que no sirve de absolutamente nada. Al menos yo no le he encontrado algo. Quizás en una futura actualización ya haga algo, pero hasta ahorita creo que solo está de adorno. De este lado tenemos el modo campaña, que tiene algunos elementillos de RPG. Estos son los tres arcos. Es bastante larga. Como pueden ver, ahí solo llevo el 22%. Aquí te da información de tus personajes, tu combo más largo, la batalla. Se divide por arcos. Este es el total. El arco del Super Saiyajin y los otros dos. Terminando la campaña, te desbloquean al androide 21, que es la villana. La info de tus personajes, en qué nivel van, cuánto aumento de vida tienen. Las habilidades, que son los power-ups que vas ganando conforme vas jugando, lo cual te puede dar pues una ligera ventaja o inclusive te puede ayudar a ganar más dinero. Aquí, como pueden ver, voy en el capítulo 8, mapa 13, y es como un tablero donde tú decides contra quién pelear. Obviamente si peleas contra todos, pues tienes más experiencia, tienes más power-ups, o te puedes ir directo por el jefe del mapa, dependiendo pues cuánta prisa tengas o cuántos extras quieras obtener. Aquí te permite armar tu equipo. Vamos a poner a Vegeta, vamos a poner a Goku y vamos a poner a Gohan adulto. De este lado tenemos las habilidades. Como ya desbloqueé a los Saiyajines azules, ya no me importa tener tanto dinero porque ya pasé los 500.000 cenitotales. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, aumento de ataque especial, aumento de poder de ataque. También tenemos aumento de combo, reducción de nivel del oponente, aumento de Zeni, que era el que estaba usando, aumento de experiencia. Vamos a ponerle este. Y este es el mapa. Así se ve el modo historia, tú decides hacia dónde ir. Estos son los jefes, que son los iconos morados. Y ahí es donde te van a dar los cutscenes. La historia es que hay un ejército de clones de nuestros personajes favoritos, que la neta se ven bastante chidoris. Tienen una coloración roja con negro que se ve bastante, bastante cotorrona. Y tienes que derrotarlos. También hay una explicación de por qué los personajes débiles pueden pelear al mismo nivel que los personajes más fuertes. Porque ahí hay una onda medio extraña que hace que te vincules con un alma y no puedas usar tu ki al máximo. Y esa vinculación también justifica que los equipos sean de 3. Porque esa misma alma o ese personajillo misterioso que está conectando a los jugadores o a los peleadores dentro de la historia, es lo que hace que al saltar de cuerpo en cuerpo hagas este cambio de personajes. Entonces necesitas esta vinculación. Y el androide 21 es un personaje nuevo que no estoy del todo seguro si diseñó Toriyama o simplemente lo supervisó, pero de que tuvo que ver, tuvo que ver. Y funciona muy similar a Majin Buu. De hecho, tal cual es Majin Buu, pero en mujer. Convierte a sus enemigos en pastelito y al comérselos obtiene sus poderes. Es algo muy similar a lo que ya habíamos visto con Cell. En lugar de ser un robot puro como 16 o 19, o un cyborg como 17, 18 y 20, que era el mismísimo Dr. Gero, pues es un androide orgánico, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí vamos, por ejemplo, a elegir a Don Krillin para que chequen cómo funciona el modo campaña. El gameplay va a ser exactamente igual, aquí no hay mayores cambios. Donde sea que pelees, sea en línea, sea en arcade, sea en combate local o sea el modo campaña, pues los botones se mantienen igual. La única diferencia con el modo campaña es que aquí sí tienes un nivel, lo cual pues te puede dar bastante más vida y tienes ciertos power-ups que te pueden dar mayores combos, mayor daño, mayor defensa, etc. Por ejemplo, aquí podemos hacer el cambio de personaje. Y aquí pueden ver un poco más de las diferencias entre personajes y cómo, pese a que sean los mismos comandos, los ataques son diferentes. El ataque nivel 1 de Gohan es esta como explosión de ki, que necesito estar cerca. Si estoy lejos del personaje, pues no le va a hacer absolutamente nada. En cambio, el ataque nivel 1 de Goku es su tradicional Kamehameha,
Y aquí sí puedo estar lejos del oponente y no pasa nada porque el ataque va a recorrer toda la pantalla. El de Vegeta es su Signature Big Bang Attack, que también pues, es un ataque que te da mayor distancia. Cell, por ejemplo, también tiene un escudo de energía que necesita estar relativamente cerca. Tiene un poco más de distancia que el de Gohan, pero tampoco es un ataque completamente a distancia. El ataque nivel 3 de Goku es una teletransportación y un Super Kamehameha convertido en Super Saiyajin 3. ¡Vámonos! Y aquí nos da nuestra recompensa. Subimos experiencia, nos regeneran la salud y te dan dinerito. Y también algo curioso que puede llegar a pasar durante los combates de modo historia es que te ponen fragmentos del tutorial. Aquí vámonos con Ten Shinhan. A ver si en este combate nos lo dan para que puedan checarlo. Y lo único que va a hacer, aparte de recordarte ciertos movimientos que quizás si lo primero que hiciste en el título fue irte al modo tutorial para entender los botones, pero ya llevas muchas más horas jugando y de repente se te olvidan algunos botoncillos o algunas mecánicas, pues aquí te las van a recordar y aparte al completarlas te van a dar dinero extra al final de del combate. Por ejemplo, aquí si no salió, dice usa ayuda Z L1, apretamos L1 y sale nuestro assist. Mantén presionado L1 y llega nuestro cambio de personaje. Realiza un cambio rápido, adelante y L1. Ahí está. Durante arremetida dragón, que es el de R1, ahí aprietas L1 y forzas el cambio de personaje del rival. Acaba derrotando al enemigo, perfecto. Entonces, como lo platicamos hace rato, combo ligero, puro cuadro, vámonos, ahí lo tenemos. Combo fuerte, puro círculo, ahí está, sencillo, autocombos para que no haya broma. Combo medio, triángulo y aparte si tenemos una barra de ki, termina con un ataque nivel 1. Vámonos, papayón. Tenemos nuestro dash, nuestro rush, que es con R2 para acercarnos rápidamente al enemigo. Tenemos nuestra teletransportación. Y tenemos también un movimiento especial, que es adelante y círculo, que nos gasta una barra de ki. También se puede hacer con cuadro, se puede hacer con triángulo. Que esos no gastan ki, pero son un poco más débiles. Podemos cargar ki también con cuadro X. Para hacer nuestro ataque nivel 3. Ahí te va, perro. El Final Flash. Y listo. Como pueden ver, es muy sencillo de comprender. Pero conforme le vas agarrando la onda y empiezas a hacer las recuperaciones en el aire, los combos de Yogol, conoces más a los personajes, quién tiene qué ataques. Por ejemplo, Piccolo y Kid Buu se pueden estirar, lo cual les da un mayor alcance. Hit se mueve técnicamente a través del tiempo, por así decirlo. También tiene un ataque de zona que es hacia atrás y triángulo, lo cual saca como este hielito en el piso y si lo pisas te da un ataque automático. Otra de las cosas que suceden durante el modo historia es que una casilla de villano puede ser poseída por Majin Buu. Cuando esto pasa va a cambiar de color el icono y te vas a enfrentar a un personaje de nivel mucho mayor que el tuyo. No va a ser definitivamente más difícil, de hecho se siente exactamente igual. Lo único que pasa es que te van a dar mayor cantidad de experiencia, lo cual está bastante más chido. Entonces así avanzas durante los mapas, es un poco cansado y un poco repetitivo porque todo va a ser igual. Tienes turnos predeterminados, no te puedes mover por todo el mapa. Pero la verdad es que los turnos te alcanzan bastante, bastante bien. Nunca se me han terminado los turnos y he podido acabar todas las peleas porque no todos los iconos van a tener combates. Por ejemplo, aquí me puedo ir acá, ahí no pasó nada, y nada más me dice quién están, y aleatoriamente de repente cualquiera de estos iconos se puede convertir en Majin Buu, y así me puedo ir acercando al jefe. Entonces, este es el modo de campaña, está bastante cotorrón, es largo, como vieron nada más llevo el 22%, entonces sí te va a dar bastantes horas, y cada pelea pues, te puede dar dinero, entonces es una fuente sustancial para conseguir el presupuesto necesario para tener muchísimas, muchísimas capsulitas y muchísimos colores. O simplemente para desbloquear a Vegeta y a Goku en caso de que no lo tengas desbloqueado. Aunque creo que muchos sí los tienen desbloqueado por tener la edición de día 1. Quizás más adelante en el próximo mes o cuando llegue el siguiente tiraje pues ya sea un punto más a discutir.
De este lado tenemos el modo entrenamiento, que es el entrenamiento libre, el tutorial, que es muy similar a lo que vimos en la pelea anterior, y el desafío de combos, donde la máquina te va a decir, mira, para hacer este combo necesitas brincar, caer con triángulo, hacer cuadro X abajo X, hacia adelante R2. Tú, ah caramba, a ver, déjalo práctico. Entonces pues ya así vas calentando tus combos. Y de este lado pues es la entrada, aquí puedes hacer un cambio de sala si te quieres ir, no sé, a jugar con los vecinos del norte, a la sala de Canadá, Asia, Oceanía, se divide por continentes. Nosotros como estamos en, aquí nos podemos ir a Canadá, Estados Unidos, obviamente México. Por ejemplo aquí, recibiendo información de la sala, ahí buscas una sala que no esté llena. Afortunadamente nunca se ha llenado toda la sala, entonces siempre he podido encontrar un lugar, pero quizás en algún punto pueda llegar a ser un poco complicado encontrar un sitio porque puede ser que haya saturación de jugadores. Esperemos que no se vuelva un issue. Hasta el momento no lo ha sido, pero quién sabe cuánta gente vaya a comprar el juego y qué tan complicado se vuelva después. Otro de los detalles interesantes que tiene, por ejemplo, para el modo en línea es que puedes decidir la conexión de tu rival para evitar que haya partidas con lag o que se trabe. Por ejemplo, aquí le puedes pedir qué tipo de conexión quieres. Si quieres encontrar partida rápida, pues le puedes poner todo, lo que caiga, no pasa nada. Pero si quieres asegurarte que vaya a ser una buena conexión, pues le puedes poner a partir de aquí para arriba, porcentaje de la pelea. Y aquí, por ejemplo, puedes ponerle que el oponente sea de tu nivel o sea mucho más fuerte que tú si quieres un verdadero reto. Y reinicias valores predeterminados. Puedes seleccionar tu equipo y todo normalito. Entonces, así funciona, así es esto del Dragon Ball FighterZ. Creo que nada más me falta enseñarles el roster que se va a ir expandiendo. Por ahí ya salieron las noticias de que los dataminers encontraron en la versión de PC quiénes van a llegar de DLC. No me consta, pero ya veremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que son los combates individuales, decides cuánto tiempo, la fuerza de la máquina y todo ese detalle, ¿no? Entonces aquí tenemos a nuestro roster, que Yamcha sorpresivamente es muy, muy bueno dentro del juego. Tenemos a Ten Shinhan, Yamcha, Gohan adulto, Krillin, Goku, Freezer, que su ataque final es convertirse en Golden Frieza. Entonces también es algo que tienes que considerar, porque si esperas que te rescate un ataque nivel 3 con Freezer, bam, resulta ser que no, solo era su transformación. 18 que pelea junto con 17, Kid Buu que se estira y tiene su ataque con X de media U hacia adelante y X, transformarte en caramelo, pero es un ataque que recorre toda la pantalla, entonces te permite tener mucha, mucha distancia. Ginyu que puede cambiar de cuerpo, lo cual básicamente te da el personaje del rival y ya lo puedes usar durante el resto de la batalla. Nappa que puede crear Saiyajin para asistirlo en la batalla. Vegeta Saiyajin Azul, Android 16 que tiene los agarres de comando, en lugar de que aprietes un solo botón tienes que hacer una secuencia, pero tiene los command grabs. Cell que tiene su escudo de energía, Bills, Vegeta normal, Trunks del futuro versión Z, no la versión de Super, Gotenks que también tiene ataques interesantes. Gotenks y Bills pueden crear ataques que los cubren. Bills crea sus bolitas moradas, Gotenks crea a los fantasmas kamikaze. Entonces tienen como pequeños escuditos o pequeñas esferas de energía que puedes manipular. Piccolo, al igual que Kid Buu, se puede estirar, lo cual le da mucho alcance. Gohan, por ejemplo, tiene un Kamehameha diagonal de abajo hacia arriba. Entonces tienes que considerar eso antes de lanzarlo, porque si el oponente está a nivel de piso, pues ya te la turbopelaste. Fat Buu tiene una explosión en su ataque de nivel 1 que recorre mucho, mucho terreno en pantalla. Hit, como les dije, pues se puede teletransportar y puede recorrer mucha distancia con un solo combo. Goku Black tiene ataques también muy de distancia, tiene un dash con hacia adelante y triángulo. Tiene un Kamehameha que se llama Binding Kamehameha, donde sale Zamasu, agarra al oponente por la espalda para que puedas efectuar tu golpe sin que pongan alguna resistencia. Pero no siempre funciona, no es 100% accurate o efectivo, entonces sí necesitas considerar que Zamasu puede regarla y puede no agarrar al rival. Entonces, este es el roster básico. Aquí nomás me falta Android 21, que te lo dan terminando la historia. Y pues listo, esto es Dragon Ball FighterZ. Fue una reseña un poco diferente, con un nuevo formato. Fue más larga de lo acostumbrado, pero realmente les quería enseñar todo lo que trae este título para que no haya pie
a dudas, que me faltó algo, que no. Quizás sí, si se me fue algo, una disculpa. Según yo, sí recorrimos todos los modos. Ya vimos el lobby, vimos cómo cambiar de avatar de lobby, vimos cómo comprar capsulitas, vimos dónde conseguir el dinerito, vimos el roster, vimos los diferentes modos de combate, el modo en línea, las misiones que te dan, cada que completas te dan dinero extra, y todo eso. Entonces, creo que faltó esto. Cuando vean estos que son las partidas de ring, aquí puedes Creta CR2, ves qué categorías hay, ahí le puedes poner sí, todo, no hay pedo. Y crear ring y ahí te metes. No me acuerdo cómo... Ah, sí, nada más aprietas X y te puede dejar meter, pero no, ahí no me está dejando entrar a ese ring. Pero aquí es como que creas tu propio nicho de pelea. De repente dices, me voy a parar aquí y voy a buscar pleito. Entonces ahí le dices, sí, cómo no, con todo gusto, crear ring. Creando Shala. Y ahí esperas a que la gente le entre y quiera meterse a echar la pelea contigo. Entonces, pues así se maneja. Nada más en el menú de elección de personaje también puedes checar los colores. Todos tienen 6 colores de forma normal. Y conforme vas abriendo capsulitas, pues te van dando colores extras. Que ya están predeterminados también. El número 12 siempre va a ser el color negro. El número 11 va a ser el color blanco. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos agarrar estos tres. Ahí vemos que el 11 es el blanco. El 10 es como cafecito. El 8 es rosita. Y así. El 8 rosita de Trunks. El 7 es un color un poco más claro. No sé si con Gohan tengo el 7. No tengo el 7. Pero sí tengo el 8. Con Vegeta tenemos el 8, que es el rosa. El 10, que es un poco más oscurito, que es café más bien. El 11 y el 12, que es el negro. Creo que con Yamcha también tengo el 12. La verdad es que no me acuerdo con quién tengo qué. Mira, sí, con Yamcha tengo el 12. El 11. Está el 9, que tiene como naranjilla en este caso. Está bastante cotorro porque sí te permite tener un poco más de personalización sobre tu personaje. Sobre todo si en algún momento pensaste, ¿sabes qué le hace falta al gi de Goku? Que sea blanco con naranja. Ah, mira, pues aquí lo puedes hacer. Y listo. Así ya tu equipo se va a sentir que es más tu equipo. Aún así seguramente va a haber gente con tu mismo gusto de colores y quizás sí los repitan. Pero en general pues se ve bastante buena onda que puedas tener mayor nivel de personalización sobre tu personaje. No se ve tan mal el buen Freezer. A ver, vamos a ver con Ginin. Cotorrón. Nappa, por ejemplo, trae los colores de la armadura de Raditz. Acá está el color 2. Entonces, ahí pueden jugar bastante con sus personajes, con cómo se ven. Y ya, pues es tarea suya explorarlos. Quién tiene qué movimientos, quién es más de distancia, quién es más rushdown, quién es command grab. En fin, hay para todos. Es muy sencillo de entender. Y si le dedicas tiempo, esfuerzo y ganitas, pues puedes encontrarle mecánicas un poco más profundas y hacer combos más elaborados. Hacer estos rushdowns, hacer la teletransportación, hacer la cancelación de guardia, los overheads, ruptura de defensa, en fin, hay muchas variaciones que le puedes encontrar. Que chicos, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que si quieren verme jugar en vivo lo pueden hacer de lunes a viernes, de 10 de la noche a la medianoche en el canal de Twitch. La dirección la tienen en la esquina inferior izquierda de su pantalla. Si quieren apoyar al canal, es muy sencillo, solo tienen que aguantarse los comerciales. Sé que es tedioso, sé que a veces es aburrido ver comerciales en internet, pero con eso ayudan mucho a que el proyecto pueda seguir creciendo. Ya saben que YouTube se aloca y ahorita con los escándalos recientes pues está más complicado todavía. Entonces, en lugar de pedir donaciones o que avienten dinero a mi cuenta de PayPal, que habrá quien lo haga y lo respeto, no lo juzgo, pero yo no me sentiría muy cómodo haciéndolo, entonces simplemente aguántense los comerciales durante los videos y ya con eso están demostrando su apoyo. También si lo quieren compartir, dejar un like y sobre todo comentar qué opinan del título, ya lo están jugando, no lo están jugando, están esperando, el doblaje es un punto negativo para ustedes, que sí se extraña y hubiera sido un detallazo, pero al final el juego se sostiene por su gameplay, por sus mecánicas, por todo lo que ofrece y más allá del audio que solo viene disponible en japonés y en inglés.
pues el juego es un muy buen juego y no merece ser atacado o hecho menos simplemente porque no tiene las voces en latino, porque al final de cuentas, pues eso no impacta absolutamente en nada el gameplay. Hablando de doblaje y de Dragon Ball, si quieren ver la repetición del stream que tuve con René García, la voz de Vegeta, jugando este título, lo pueden hacer en Twitch, ahí está en la pestaña de retransmisiones anteriores, ya saben que Twitch no los guarda demasiado, pero por lo menos hoy, lunes 29 de enero, lo pueden seguir viendo ahí, y a partir de la próxima semana lo van a poder ver aquí en YouTube. Así que cuídense, nos vemos en otro video, y los dejo con un mensaje de Vegeta, príncipe de los Saiyajin. ¡Gracias por seguir el canal, insecto!